Estamos aquí en Jesús María inaugurando y haciendo perfeccionamiento de la ruta saludable, que inicialmente eran los megas eventos, después lo hemos convertido a los domingos positivos y ahora queremos llamarle ruta saludable, que integra esos dos componentes, tanto positivos como los megas eventos. Y la idea es que haya recreación, cultura, deporte y lo que viene a ser salud, y aprovechar todo este espacio que tiene la Avenida Salaverry, la Avenida La Peronea, para que nosotros vengamos en familia y disfrutemos permanentemente. Invitamos a todos los vecinos de Jesús María y a todos los vecinos de Lima para que hagan hincapié en esta gran ruta, que estamos que todo el mundo se lleve bien, esté muy contento que pueda pasear un día domingo, ¿no? Con todos los eventos acá, con muchas actividades, y una de ellas son las clases de aeróbicos, baile, que estamos implementando gracias a la Municipalidad de Jesús María. Estamos también desde las 9 de la mañana hasta las 11, hasta las 12 más o menos, casi hasta las últimas, acá esperándolos en todo lo que es la ruta saludable, que empezamos desde la avenida 28 de julio, todos a Salaverry. Los esperamos acá con aeróbicos y con muchas actividades para toda la familia, para grandes y pequeños. Recién está aprendiendo, ¿no? Sí, por primera vez. Primera vez que me pongo los patines. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué le parece? Bonita, pero un poco suspenso, tragedia. Me da miedo de caerme y lastimarme, ¿no? Pero bonita, bonita experiencia. Bueno, poco a poco no se va aprendiendo y agarrando el equilibrio para este deporte. Sí, de todas maneras, hoy aprendo sí o sí. De visita por Jesús María y participando en la ruta saludable. Bueno, bien contento porque se ha dado por fin ese plan aquí en Jesús María. Me parece bastante interesante porque tanto los jóvenes como adultos pueden participar de esto, y además, como su mismo nombre lo dice, no es algo saludable para todos. En vez de estar de repente uno viendo televisión o en su casa metido, puede salir a manejar bicicleta, y si no la tiene, igual puede alquilarla. Bueno, en esta oportunidad por la ruta saludable también participan ajedrecistas, ¿no? ¿Qué puede comentar sobre eso? Me parece muy interesante la intención de la municipalidad de promover este deporte en los niños, ¿no? Más aún que se pueda dar una ruta saludable como esta y está más cerca del distrito de los niños que vivimos acá en Jesús María. Bueno, entonces invitamos, ¿no?, a los equipos que quieran participar, porque ya no se ha hecho de vecindad, sino ya es como un torneo. Así es, efectivamente, todo el que quiere participar, están las puertas abiertas a la municipalidad para que puedan participar. Y como siempre, le hemos entregado a cada uno sus polos, y ustedes ven, todos tienen sus polos de la municipalidad que le han entregado. Que lo cumpla feliz.
Excelente la idea, ¿no?, de participar en esta ruta saludable. Sí, por supuesto, y le agradezco bastante al alcalde que haga estos eventos siempre, siempre. Para el deporte no hay edad y tampoco, ¿cómo le puedo decir? No hay un motivo para decir no va a ser deporte. Así de que vengan, les invito también a todos de otros distritos también que vengan, pues, a participar. Gracias, alcalde, te amamos. La Universidad Peruana Los Andes también se hace presente en la séptima mega evento que organiza la Municipalidad de Jesús María con lo que es estilos de vida saludable. Hoy en día sabemos que pese a contar con nosotros tenemos una serie de riqueza culinaria, ¿no?, pero no la sabemos emplear bien. Es así que comemos demasiadas comidas chatarras y la universidad quiere demostrar que viendo lo que es llevando las comidas de estilos de vida saludable vamos a contribuir a una población más sana. Entonces hay que disfrutar todo. Tenemos una sola ruta, que es la ruta de la avenida Salaverry, un lado de la avenida Salaverry con la ciclovía, y aprovechando la avenida Peronía de Campo Marte, donde hay actividades deportivas. Están concentrados, deporte por un lado, cultura por otro lado, baile por otro lado, gastronomía por otro lado, salud por otro lado, medición, por ejemplo, de salud, masajes, rehabilitaciones. Hay una serie de actividades, patinaje, skate park. Entonces eso implica esta ruta saludable. Hay que invitar a todos, así que vengan a participar.